Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Roden Norris con The Witcher. Y sí, estábamos en el hospital, me he ido a la casa de Karsten, que no me cobran nada por descansar. Y he esperado hasta la noche y aquí está Sunny, que tenemos que hablarlo allí. Sí. Tengo un problema. Sí. Necesito que me ayudes con una autopsia. ¿Desde cuándo te ocupas de esas cosas? Desde que tú haces preguntas estúpidas. Muy bien, aunque no soy forense, tendrás que interpretar lo que encontremos. Nos veremos por la noche. Mientras tanto, reúne todas las pistas que puedas. Sí, por la noche. Investigaré. Consigue que el enterrador te dé el cadáver. Nos vemos. ¿Cómo recabo información para la auto? Me acaba de decir, pero bueno. Pero busca también en libros de patología y anatomía. Adiós. Creo que eso ya lo he visto, pero bueno. Mientras espero el cadáver, tengo que hablar con gente que haya llevado a cabo investigaciones similares o leer algún libro. Vale, tenemos que hablar con Vincent y con el enterrador, supongo. El Vincent está en una parte de... Están justamente en calles paralelas ambos. Está uno. ¿Dónde estaba el tío? El enterrador estaba aquí. Aquí está el enterrador y por aquí. Y aquí estaba el puesto de Vicen. Pues como no está al lado el puesto de Vicen, vamos a ir al puesto de Vicen. ¿Por qué? Porque puedo. Y se acabó. Se avecina una tormenta. A ver si... espero que Vicen sí que me dé un pequeño... Hombre, según él me ha dicho de que... ¿Por qué esta mujer hablando? Según este me va a ayudar. Porque me dijo que me ayudaría, pero no estoy seguro. El tío es muy feo, ¿eh? Eres muy feo, tío. ¿Qué pasa? Tundel pecho, mierda. ¿Has hecho alguna autopsia? ¿Para qué? Las tripas perforadas significan guerra de bandas. Las decapitaciones significan bestias y las lenguas negras, envenenamientos. En el primer caso, presionamos a Carnero. En el segundo, delegamos en la orden o en un brujo. Y en el tercero, la esposa de la víctima suele ser la culpable. Las autopsias son una pérdida de tiempo. Oh, vaya. Tú sí que sabes. Pues nada, tendremos que ir a ver al enterrador, que supongo que sabrá más del tema, ¿no? Como este gilipollas, que es su normal profundo. Me encanta eso de poner todo... Dar todo por hecho, o sea... El envenenamiento es por la mujer. Ole tus huevos, ¿sabes? Decapitaciones no hace falta que sean bestias. Depende cómo sea la decapitación, porque si es una decapitación limpia... Significa que alguien le ha cortado la cabeza. No tiene que ser una bestia. Pero bueno. Y claro, después los apuñalamientos y todo esto puede ser una banda. O la propia mujer. No hace falta que le envenene a la mujer. También puede matarle a apuñalamientos. Mientras duerme, obviamente. Porque hay muchas mujeres que han apuñalado al este. ¿Qué es esto? Ah, letrero. Aquí, coño. Tú, enterrador. Mientras duermen, les apuñalaban mientras duermen. ¡Joder! ¿Sabes mucho de las muertes en la ciudad? ¿A veces ayudas en las investigaciones? De vez en cuando informo a Raymond de los muertos más interesantes. No me fío de Raymond. Oculta algo. ¿Raymond? Jamás encontrarás un hombre más leal. Parece que este caso se le atraganta. Debería ayudar. ¿Me dejas entrar en el cementerio? Las autoridades lo prohíben. ¿Cómo cambiarías de opinión? Necesitaría un permiso del Capitán Mace. ¿No hay el manera Vincent de convencerte? La verdad es que tengo una deuda tremenda con Thaler. La llave del cementerio es tuya. Oh, vale. Hace un poco murió un prisionero. Está hace lleno poco cementerio. Murió un prisionero. ¿Está ya en el cementerio? No lo sé. Pero puedes quedarte otro cadáver. Todos apestan igual. Busco un cadáver en exactamente concreto. Exigente. Vuelve cuando sepas lo que quieres. Examinar restos es un arte. Siempre merece la pena ahondar. Pero, ¿a quién le importa? ¿Me entregas el cadáver del prisionero? ¿Me entregas el cadáver del prisionero para hacerle la autopsia? Por una botella de licor enano. ¡Oh! Hostia, pero no sé cómo... No sé entrar en el cementerio, tal, o la guardia de ciudad me lo puede conseguir. Voy a hablar con Sunny, tengo que llevar una botella de vodka al enterrador. Vale. No lleva mucho tiempo. ¿Bromeas? ¡Ah!
que... ¿por qué está...? Vale, nada. Adiós. Nada, nada. Tengo que ir a hablar a Sunny o hablar con... Mierda. Con... Enterrador. He de conseguir un permiso para entrar en el cementerio. Taler o la guardia de la ciudad me lo puede conseguir. Pues hablar otra vez con Vincent, porque paso de pagar el dinero. A lo mejor el Taler me dice que otra cosa. Bueno, otra cosa, vamos a ver. Puede que el tío... Es que no vea al gilipollas del Siegfried, porque supuestamente es esta es la casa de Siegfried. ¿Veis? Puesto de Siegfried. Y tengo que hablar con él para lo de los anegados o el de los lobos, no me acuerdo. Creo que el de los anegados, porque están al lado. Pero... ¡No está! Nunca está, tío. Este hombre nunca está aquí. Nunca. Y ya no le veo. Es como que he hecho el contrato y ha desaparecido en la puta nada. O sea, no sé cómo voy a poder yo conseguir hacer la misión. Pero bueno. Sí, tenemos que ir a por... Esta lluvia es un castigo divino. Pero ¿cómo va a ser un castigo divino? Será una bendición divina, ya que hace crecer las plantas y esas cosas. Vamos, digo yo. Yo me lo tomaría, sí, la verdad. Pero bueno, vamos a hablar con el Vincent Mace. Ya es que le conozco ya como si fuese un... No de la familia, pero como si fuese un colega de toda la vida. Venga tú. ¿Qué pa? ¿Me puedes conseguir un pase? Primero me acusas y luego me pides. Considéralo un modo de demostrar tu inocencia. Exactamente. Lárgate. Cuidado. No te voy a ayudar en esta investigación irregular. Los resultados son absurdos. Adiós. Pues nada. Pues eres aún más sospechoso. Felicidades. Ahora estoy... Es que ahora sí que estoy... dudando bien de ti. Antes podrías decir, bueno, tal vez puede que sea alguien bueno, pero no, es que cada vez... vale, como veía Sunny, digo, ¿qué? ¿Ya se ha salido de la casa? Cagüe. Vale, vamos a hablar con Sunny sobre lo de la... Joder, la vieja, verás. ¡Qué pesada la vieja, coño! ¿Me quieres dejar, hija mía? Que me dejes, coño. Lo gracioso fue el cambio de rollo que tuvo esta vieja en un momento a otro. Sunny. Sí. Hola. Quería. Lo siento. Pero vamos a ver, amigo. Tengo que llevar una botella de vodka al enterrador. El enterrador no quiere dar al cadáver. Creo que una botella de vodka lo convencerá. Pero tengo vodka. Vodka. Whisky. No. Vino. No. Metina rosado. No. Limón. Faro, eso es cerveza. Vino. ¡Vodka! ¡Oh! Tengo vodka. Vamos a por el enterrador. Como me salía algo de Sunny, de que tenía que hablar con ella, tío. Es que esto no es normal. O sea, las misiones te ponen cosas muy raras. A ver. Nos vamos a por el enterrador. Tengo vodka. Dice. O sea, que el licor enano aquí. Es el vodka, pero el vodka es... En nuestro mundo, el planeta Tierra. No sé si esto también será el planeta Tierra. Tenemos el vodka, pero que lo hace, mayormente es originario de Rusia. Lo cual los enanos tienen que ver con el lado... ¿Este? Sí, el este del mundo. Es que a veces me confundo con los puntos cardinales. A veces el este me parece que es el oeste y el oeste me parece el este. Como que a veces confundo izquierda y derecha. Soy así, lo siento. No me digas que no está el gilipollas del enterrador. La madre que te parió, maldito hijo de puta. Bueno, pues ahora vengo, ¿vale? Ahora en cuanto me ponga a dormir y sea de día, que esté aquí el enterrador, vuelvo a grabar. Así que hasta ahora. Vale, ya estoy otra vez aquí para hablar con el enterrador y darle el vodka. Vamos a darle. No hay nada. Con respecto al prisionero, ¿dónde quieres el cadáver? En el hospital. Allí estará esta noche. Esta noche, en serio. Ahora, ya está.
A medianoche, vale. Entonces tengo que hablar otra vez con Kallstein, que es a donde he ido antes. Ah, mira, me ha subido un poquito más la experiencia. Ay, se me había olvidado. Iba a buscar dónde poder encontrar una base alquímica mejor para conseguir un talento de plata, así en plan guays, y no estar aquí tocándome los huevos a dos manos sin hacer nada. Joder, siempre me pasa lo mismo, macho. Vamos a ir a donde el Kallstein. Es que realmente yo creía que las bases alquímicas mayores era en plan, ¿cómo decirlo? Que tenía que ir, por ejemplo, al a donde Kallstein. Y ese, como esa es alquimista, pues que me pudiese conseguir hacer las pociones. Pero parece que no, porque el tío es un gilipollas. Hola, ¿me estás esperando o cómo? Calla. Vamos a la medianoche. Calla, perro. Medianoche, 16 horitas. Que me encanta porque parece que este tío no duerme. Este simplemente medita. Que la verdad es que me han contado cositas como que este hombre, el señor Gerard, parece muy joven ahora mismo. Miradle. Epa. Sí. Ahora. Dios. Pero, tío, ¿en serio? Venga. Mira. La de parado que se ha llevado y solamente se la ha clavado una vez. Es genial. Epa. Me lo quedo. Y esto lo voy a poner así. Y esto así. Vale. Qué pena que no pueda conseguir la mierda de los... ¿Cómo se dice? Me saldrá el nombre. Que qué pena que no pueda conseguir las armas, o sea, guardármelas y venderlas después. Ya, sí, sería demasiado fácil conseguir pasta, lo sé. Pero es que es dificilísimo conseguir pasta aquí, tío. Tengo que cargarme a 10 tíos en boxeo para... Bueno, tengo que estar 10 veces... A ver, aquí está Sani. Tengo que estar 10 veces luchando contra todos los tíos que haya en donde los boxeo para conseguir 100 monedas, bueno, 90. Y tengo que hacer 10 rondas de boxeo para conseguir las 1000 monedas, o sea, es como... Uf. Listo, empecemos. Venga. ¿Quién coño es este? ¿Es un bufón? Ah, no. Es algo... ¿Qué estás haciendo? No me digas, van a venir a darnos de hostias. Sani. Raza humano. Género varón. Con numerosas heridas. Ahórrate la jerga, Sani. Murió ayer, hecho pedazos. Le vi come. Las heridas pueden ser de origen humano. Le han sorbido la médula. Ha tenido que cercar. ¿Las heridas pueden ser de origen humano? Con unas fauces de 60 centímetros. Sí. Sí, yo veo que... Le han sorbido la médula. Probablemente. Hay muchos. ¿Así que no murió por esas heridas? Además veo heridas de arma blanca. Una hoja de 2 dedos de ancho. Hostia. La cabeza está en posición antinatural. Las manos retorcidas. Tienes las palmas y los músculos del cuello agarrotados. ¿Cómo sabes? Tiene cómo? Las palmas y los músculos del cuello agarrotados. ¿Cómo sabes cuándo murió? Lo calculo según la rigidez de los músculos y la deshidratación, pero el rigor mortis dura demasiado. Sí, eso es verdad. Dicen que el éxito en la autopsia se basa en la curiosidad. ¿Echamos un vistazo? Examinemos sus órganos internos. Hostias. Sí, es así. Las autopsias es quitarle... hacerle una raja en... desde abajo del cuello hasta... ¿Hasta dónde era? Debajo del... Los del diafragma. ¿Y la causa de la muerte también? Bueno, una raja, hacer un en forma de I desde el hombro hasta el centro del esternón. Otra raja desde el otro hombro hasta el centro y después hacia abajo. Y se le abre. Y ahí ya. El hígado está completamente cirrótico, señal de un veneno potente. Esto apesta a alquimia. ¿Se puede confirmar?
Sí, los venenos de los alquimistas causan ciertos cambios característicos. A ver. A ver. Mira, le han arrancado bruscamente la lengua, pero no han eliminado todo el tejido ennegrecido. Ah, amigo. ¿Ennegrecido? Sí, el veneno causó la necrosis de la lengua y por eso el asesino la arrancó. Así que el asesino es un alquimista hábil. Sí. Pero no tiene... quería implicar a los bandidos, pero no contó con una autopsia profesional. Gracias, era la prueba que necesitaba. Bien. No creo que sea Carlstein. Pero ya... ¡Oh, sí! He subido de nivel. No estoy seguro de que ha sido Carlstein. No estoy muy seguro. No por gameplay, en plan... metiéndome la esta de Geralt, sino por misiones, porque voy a tener que hacer su misión sí o sí. Así que... a no ser que sea en plan... es que yo veo a Carlstein que solamente quiere el... ¡Oh! Asesinos. Venido, venido. Primero a ti. Tasca. Y ahora a ti. Venga, un abrazo. Venga. Joder, lo ha aguantado el tío, ¿eh? A tomar por culo. Y el enano mirando. Será mierdas. Venga, otra emblema de estos. Otro emblema de estos. Y este solo me da alcohol, drogas. Y el rock and roll no, porque aún no existe. Pero bueno, más o menos. Vale, tengo que hablar con Carlstein, supongo. Datos al ghouls. Flores y oro. Sospechoso. Vale. Sospechoso. Estoy por antes dormir la mona. Carlstein, ven aquí. Voy a dormir. Subirme el nivel. Voy a dormir. Y mañana voy a subir de nivel. ¡Oh! ¡Tengo uno de plata! ¡Oh! 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 Vale, rechazar 5%, vitalidad más 75%, resistencia a sangrar, resistencia al derribo. Desbloquea el nivel 4 de estilos fuertes. Orin. A ver. Permite a Gerard. Aumenta la probabilidad de extraer ingredientes de las plantas y de los enemigos destrozados. Permite bombas. Intensidad de la... bueno, voy a meterme esto. Señales. Duración de la señal más 25%. Permite a Geralt realizar el ritual de la vida con los lugares de poder. Intensidad de la señal más 25%. Solo funciona cuando Geralt tiene menos 25%. Joder, ¿por qué tienen esa puta manía, tío? Intensidad. Aguante mental. Intensidad. Cámara. Y nos vamos a meter, por ejemplo, Igni. No. Golpe preciso. Golpe preciso. Uf. Hombre, pues prefiero 30 a eso, ¿sabes? Pues una horita. Muy rica. Of course. Pues supongo que podremos ahora hablar con él fácil. Sí, vale, sigo pudiendo. Yo hubiera sido Carlstein. Si hubiera sido el asesino, yo creo que se hubiera ido a tomar por culo. Es que no creo que sea él. ¿Colaborabas con Yaved? ¿Crees que lidero la salamandra? Me voy a morir de risa. Estoy seguro. Y no vas a engañarme con tu disfraz de erudito. Eres imbécil, Geralt. Hala. ¿Qué majo? Vale, ¿y cómo he de vigilar a Carlstein, machote? Pregunto. Vale. Contratos anegados, dos lobos, flores. Una vieja amiga. Sani me ha ayudado mucho, debo visitarla un día de estos. Y tengo que ir a visitarla, supongo. He de entender. No sé, o sea. dice eso. Mayormente eso, lo de la vieja amiga, lo hice hace tiempo, pero no estoy seguro.
O sea, esa misión la tenía antes. No sé por qué de repente me ha puesto como... No sé, vamos a visitarla. Vamos a violar a la vieja. ¿Te imaginas? La viola. Y ya no te toca más los huevos en todo el rato. Que te calles ya, vieja gelosa. Que me he follado a una tía planta. Tú no me satisfaces. Tira para arriba. ¿Sani? No está Sani. Ah, sí, está Sani. ¿Está dormida? ¡Oh, está en picardías! ¡Oh! ¿Sí? ¿Puedo ayudar? Quiero pedirte un favor. Bueno. ¿Te acuerdas de Jaskier? Es que... Bueno, llevamos tiempo con ganas de quedar. ¿Quedar? Oh. Para recordar el pasado, tomar algo. Sin embargo... Ya. No tienes nada de beber. Has acertado. Y no quiero servir cualquier cosa. A ver, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Vodka de cereza, vino rosado y algo para ti. ¡Ah, no jodas que soy yo! Lo intentaré. A ver, ¿qué tengo que coger? Asani, vino rosado, licor de cerveza y vodka de centeno de Temeria. ¡Ue! ¡Ue! Vamos a ver. Ah, pues adiós. No. ¿Qué tengo que hacer, entonces? Tengo que conseguirle... Le he prometido a Asani que llevaría alcohol a la fiesta. Quería vino rosado y licor de cerveza. Para Jaskier. Yo prefiero el vodka de centeno. Pues no sé dónde encontrarlo, machote. ¡Ah, aquí! ¡Ah, tengo que comprarlo! ¡Jodío! ¡Jodío! Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí. ¿Por qué? Pues por el mero hecho de que... Tengo yo que cortar ya porque... tengo cosas que hacer ahora mismo. Y claro, pues ya que va a ser el oso peludo, pues aprovecho y intentaré ganar algo de dinero. Para, joder, para conseguirme la puñetera armadura una puñetera vez. ¿Qué cuánto me queda? Creo que 2000. Bueno, para ser sincero, 1600. Bueno, venga, vale. 1600 para conseguir la armadura, que creo que me va a venir muy bien. Porque mi armadura, ¿qué me hace? Menos 5% al daño recibido, ¿sabes? Y el otro me hace menos 15. Así que creo que me va a venir muy bien. Espero que hayáis disfrutado muchísimo este capítulo. En el siguiente capítulo, pues... compraremos toda la mierda esa. Y... poco más. Recordad que sonreír es gratis, así que aprovechad de ello. Un fuerte abrazo. Y hasta el siguiente capítulo. Adiós.